Tenemos al doctor Alejandro Bernstein con nosotros. Como les había yo mencionado anteriormente, el doctor Bernstein ha tenido una carrera mágica y espectacular desde sus comienzos. Y no le voy a dar todos los detalles porque yo quiero que él hable de él mismo, de sí mismo, pero importante para todos saber que él es uno de los padres de la neuroradiología intervencional, neurocirugía endovascular, y yo tuve la dicha de entrenar con él y luego ser su socio por varios años. Así que para mí es un placer darle el foro. Doctor Bernstein, bienvenido. Y no lo estamos escuchando, está en mute. ¿Me escuchas ahora? Ahora sí, perfecto. Déjame ir al principio de la presentación. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos ustedes por estar presente. Estoy ahorita en Colorado, perdonen, pero el tiempo es un poquito distinto. Es un placer estar y poder hablar a gente joven y ver que el futuro está aquí. Yo he tenido la gran fortuna de haber estado en un momento en medicina donde una nueva especialidad empezó. Entonces, voy a tratar de llevarlos un poquito por los últimos 49 años de mi vida, pero todavía estoy bien, todavía le sigo dando. Bueno, este es mis, no conflictos, sino mis asociaciones con diferentes compañías para hacer y lograr avanzar el campo. Sí, el sistema vascular es el acceso que tenemos nosotros al cuerpo humano. En el siglo XIII, en Siria, en aquel entonces científico Al-Nafis, por primera vez describió que había una circulación. Y descubrió que la circulación pulmonar era una manera en cómo la sangre corría por los pulmones. En aquel entonces había mucho mito en el cual se creía que los humores, o sea, que las sustancias líquidas del cuerpo eran las que hacían todo. Pero fue la primera vez que se describió científicamente una circulación. El descubrimiento de los rayos X en 1895 por Röntgen, obviamente nos dio un acceso a cómo ver por el cuerpo, cómo ver las estructuras internas. Más tarde, el doctor Moniz en Portugal describió la primera angiografía cerebral y les enseñaré algo de Moniz de aquel entonces. Más tarde, en el siglo, en 1929, empezó la cateterización cardíaca, donde el doctor Frostman se puso un catéter por su arteria radial y él solito avanzó un tubo de plástico hacia su circulación coronaria, el corazón, inyectó contraste y pudo ver por primera vez las cámaras del corazón. Y eso, obviamente, como muchas cosas en medicina, varias personas en un tiempo similar reportaron cateterización cardíaca. Un cambio muy importante que ocurrió en 1953 en Sweden fue el doctor Seldinger, que fue el primero que describió el acceso al cuerpo por la vía femoral, con la racionalización de que el cuerpo, la vascularización del cuerpo humano es como un árbol, y si se puede entrar en una de las ramas del árbol, se puede entrar al tronco principal, y por el tronco principal se puede navegar hacia las diferentes ramas del árbol. Y eso cambió muchísimo. Pero como terapia, la primera vez que se usó el sistema vascular fue por vía venosa, la terapia intravenosa. Y empezó con una pluma de un quill, es un pájaro, y el esqueleto de la pluma es hueso, y hizo un corte angular y fue por primera vez que pudo canular una vena en animales, obviamente.
Obviamente, la primera cosa que se pensó es mucha gente se moría por una cortada y había una exsanguinación. Entonces, transfusiones eran, obvio, un primer atento para tratar enfermedades. Y eso empezó en transfusión en animales. Luego, el doctor Boyle hizo la primera transfusión de animales a humanos, que hoy en día no creo que hubiera sido posible. Tendrías al FDA y quién sabe qué, cuántos abogados atrás de ti, pero pues obviamente empezó a pensar, pacientes no sobrevivieron. Fue luego cuando empezaron las transfusiones de hombre a hombre, para Dennis y Lower, cuando empezó de veras el tratamiento de transfusión de sangre. Obviamente después se ha avanzado esto muchísimo, sabiendo que hay diferentes tipos de sangre, etcétera, etcétera. Pero igual es el principio en el cual se usó el sistema vascular como una manera de terapia. La neurología intervencionista o cirugía endovascular en neurocirugía moderna empezó con el doctor Brooks, que empezó y embolizó una fístula en la base del cerebro. Se llama la arteria carótida. Y les enseñaré unas fotos de este tipo de tratamiento. Este era un acceso que no existía quirúrgicamente. No se podía llegar a la base del cráneo quirúrgicamente. Entonces, él agarró un pedazo de músculo del mismo paciente, le puso una sutura de seda, le abrió la carótida en el cuello, introdujo ese émbolo de músculo autólogo y lo dejó que subiera hasta que llegó y tapó el agujero en la carótida, que fue obviamente un paso gigante en el tratamiento de esta enfermedad. En 1960, el profesor Lusenhoff en Washington, D.C., reportó la primera embolización de una malformación arteriovenosa cerebral. Más tarde empezaron otras cosas, que fue la embolectomía, o sea, el remover el coágulo. El doctor Ortiz ya les enseñó en dónde estamos hoy en día y cómo esto ha avanzado y ha cambiado, completamente transformado el tratamiento del stroke isquémico de una manera increíble. Pero la embolectomía ya se había hecho en 1960, tiene su historia. Después la angioplastia, que es la dilatación de una arteria que está estenosada, que está cerrada, es poner primero un catéter y luego un catéter de un tamaño más grande para poco a poco abrir la arteria. Hoy en día lo hacemos con balones, pero Dotter fue el primero que describió la dilatación de una arteria. La embolización terapéutica empezó con tumores de cabeza y cuello. Cabeza y cuello tiene tumores muy vasculares, que si tratas de cortar, va a sangrar de una forma excesiva, y entre más sangra, más posibilidades existe de dañar tejidos normales. Entonces, la embolización, que era el cerrar vasos sanguíneos, logró cambiar la cirugía en cabeza y cuello. Y hoy en día lo hacemos en todo el cuerpo, en el cerebro, en la médula espinal, en todos lados. Como ven, el tipo de médicos que fueron transformativos, incluyen cirujanos, neurocirujanos. Xinjiang era un neurólogo, Dopan era radiólogo, Servinienko neurocirujano, etcétera. Pero para no aburrirlos, estos son los cambios muy importantes que hicieron un cambio espectacular en nuestra habilidad de tratar pacientes. En 1990, el profesor Guglielmi, un neurocirujano italiano, trabajando en California, en UCLA, describió el resorte, el coil, como decimos, un resorte detachable que nos dio la habilidad de entrar a aneurismas cerebrales. Pero ya veremos esto en más detalle. Pero eso es el principio de la neurointervencionismo moderno de hoy en día. Este es el doctor Moniz, un neurocirujano y, perdón, neurocirujano de Portugal,
que describió la primera angiografía cerebral. Esta es la radiografía que existía en su reporte, en el cual estamos viendo unas arterias en el cuello. Esta es la carótida externa, pero esta es la carótida interna, y ya veremos qué pasó. Los primeros 6 pacientes este es el doctor Seldinger en Suecia, donde hizo la primera canonización percutánea de la arteria femoral usando una guía de metal y un catéter de plástico. Y en ese entonces tenía nada más la habilidad de hacer radiografías simples, hacer una placa de radiografía para lograr ver el sistema vascular. Este es el profesor Servinienko, que hizo el primer tratamiento de aneurismas cerebrales con baloncitos en el Instituto Burdenko en Moscú. Este es su primer fellow, el doctor Shegelov, que estuvo con nosotros en Estados Unidos, en Nueva York. Y este es el doctor Servinienko en Burdenko, haciendo un tratamiento de un aneurisma cerebral. Y como ven, también es la placa sencilla, no tenía fluoroscopía, no existían las imágenes que tenemos hoy en día. Pero este es el principio de nuestra especialidad. El doctor Igas Moniz tuvo sus primeros 6 pacientes, se murieron. Aunque se le da el crédito de que es el que inventó la angiografía cerebral, tuvo problemas significantes. Y él recibió el premio Nobel, pero no por la angiografía cerebral, sino por hacer lobectomías para pacientes con problemas psiquiátricos. Pero obviamente esto nos dio un acceso para poder ver los vasos sanguíneos del cerebro. Esta radiografía no lo dicen en el reporte, pero hay un coágulo en la carótida interna que probablemente surgió de cuando pincharon la carótida. Podemos ver que muchos avances en medicina a veces traen consecuencias. Alex, just wanted to say David. Hi. I'm in the OR. I knew you were on. I don't mean to speak in English, but my Spanish is terrible. But I appreciate you. We all appreciate you doing this today. And you're a legend. I would have liked to say some nice things about you, but for the audience, if you understand what I'm saying, this guy has had a huge impact in this field, and I know a huge impact on both Dr. Ortiz and myself. And thank you for taking time out of your busy day to give this group feedback in this way. I think this is an extraordinary group, kids, and I can't tell you how much we appreciate you taking the time. So I just want to win middle of the case. So thanks again, and I'll hopefully catch up with you soon. Okay. Okay. Thank you. And be careful and show them the great surgeon you are. Take care, Alex. Okay, thank you. Okay, esta es la primera vez que se reunió un grupo de personas interesadas en este campo. Y éramos 13 personas que éramos de diferentes países, de diferentes especialidades y de diferentes lugares. Lo interesante es que habíamos varios latinos aquí que empezamos con este problema. Pero la mayoría eran gente de Francia y gente que estaba trabajando en los Estados Unidos de Norteamérica. Y este es el fotos que tengo de aquel entonces. Pueden ver que pues estábamos jóvenes. Yo estoy por acá atrás, aquí ando, pero éramos, aquí estoy también. Éramos un grupo de muchachos jóvenes, muy entusiastas y muy apasionantes. Este meeting es el principio de el mejor meeting que yo he ido en mi vida, que era un lugar donde la única regla es que no había reglas. De ahí nos fuimos de Santa Bárbara, nos fuimos a Valdiser, en donde se creó el grupo de neuroradiología intervencionista. El primer grupo éramos 19 participantes, otra vez éramos de varios países y de varias especialidades. Este es el grupo que éramos todos esquiadores, nos gustaba mucho esquiar. Hay un gran muchacho uruguayo, el doctor Fernando Viñuela, aquí atrás, que es un muchacho extraordinario. Ahorita él está haciendo una misión especial en Uruguay de atraer servicios médicos en lugares remotos, pero tuvo una carrera también muy brillante. Ahora, la única regla, como decía ahí en Valdiser, era ser libre en pensamiento.
Entonces no había límites de tiempo, no había un programa predeterminado, no había selección. Todo el mundo tenía el derecho de expresarse y fue muy creativo. Entonces ahí la primera regla que salió del profesor Picard es de ir. Él decía con un acento muy francés, the only rule is there is no rule. Era un meeting excepcional. De ahí nos fuimos a Santa Bárbara. En 1980, 1981 fuimos a Park City. De Park City nos fuimos a Valdicet. Y hoy en día tenemos más de 40 años que tenemos este grupo de trabajo. Hoy en día ya hay muchísimos más participantes. Otra cosa que pasó fue la creación de la Federación Internacional de Terapia Intervencionista. Y fuimos 17 personas que hicimos que creamos esta nueva federación. Y la idea de la federación era de poder ayudar diferentes lugares en el mundo a desarrollar la neuroradiología intervencionista o cirugía endovascular, o neurocirugía endovascular. Y este es el acta que firmamos en aquel entonces del primer grupo que nos reunimos. Y me recuerda que pues a veces nos creíamos que estábamos más cerca de Dios que lo que estábamos. La ventaja o la derivación de lo que se logró por este grupo es lograr hacer unos programas de cirugía endovascular para que se pudieran aplicar por todo el mundo. Es el grupo que publicó no son reglas, sino son guías. O sea, cómo guiar para lograr hacer un sistema endovascular en cualquier parte del mundo con soporte. Y estas son nada más algunos de las maravillosas gentes endovascular que, como vimos al doctor Moniz, al doctor Shegelov, el doctor René Gingian, René Dubron, el profesor Kerber, que está aquí conmigo en Colorado hoy, el doctor que hizo la angioplastia coronaria, ahí se me olvidó, ya me estoy viendo viejo, se me está olvidando los nombres, el doctor Julio Palmas, que está aquí, el doctor Hayshuma, el doctor Picard, Pierre Lajonias, hasta no sé quién es este. Luego aquí tenemos al profesor Moret, Shegelov, se me está olvidando un poquito los nombres. El punto es que hubo muchas gentes de muchas partes del mundo, Francia, el doctor Pedro Lilic de la Argentina, el doctor Fernando Viñuela otra vez, Charlie Stroder, Terbruch, el profesor Merlán, Jacques Terón. Este no es médico, este es Ivan, que es el ingeniero que hizo el GDC, es el doctor Mawat, este es Guido Guglielmi y Insub Choi. Pero es nomás para enseñar que han habido muchas gentes muy importantes. Otra cosa que era importante es que la anatomía es fundamental. No importa cuánta técnica me des, si me das otro catéter, otro resorte, el conocimiento de la anatomía es lo que hace a un médico seguro y efectivo. Entonces se introdujo con el doctor Lajonias la anatomía funcional, porque hay la anatomía descriptiva y hay la anatomía funcional, donde estás utilizando la fisiología y la anatomía para hacer la función. Y esto nos dio las anastomosis, las conexiones entre las arterias del cerebro y las arterias de fuera del cerebro, que era muy importante para reconocer, para prevenir tener complicaciones. La circulación colateral es el principio de que no existe ningún vaso sanguíneo, arteria terminal. Siempre existe la habilidad de conectarse con otras arterias, lo cual nos da la habilidad de reorganizar la anatomía. Si tengo estos 5 dedos que van a la palma de mi mano, yo puedo llegar por el pulgar, por el índice o por el pequeñito. Entonces, la idea es de que de repente podemos utilizar esta circulación colateral como tener un mapa para saber por dónde ir, cómo llegar,
y cómo tratar. El flujo sanguíneo a partes funcionales, por ejemplo, los nervios craneales, el nervio de mover los ojos, el nervio de mover la lengua, el nervio de poder hablar, las cuerdas, y eso, todos esos tienen un flujo sanguíneo. Entonces, nosotros poder reconocer ese flujo sanguíneo fue una cosa sumamente importante para hacer los tratamientos más, más efectivos y más safe, o sea, más, que sea más seguros. Las partes elocuentes del cerebro y de la médula obviamente tienen una importancia bastante grande. Entonces, la anatomía funcional nos ayuda para entender lo normal y para entender lo abnormal, que en medicina lo llamamos lo patológico, lo que no es normal. Entonces, hay que entender en todo en medicina, en la vida, primero hay que reconocer que se tiene un problema. Una vez que se reconoce que existe un problema, entender el problema nos va a permitir encontrar una solución al problema. Entonces, esta anatomía funcional nos permite hacer eso. Por ejemplo, tienes un paciente, esta es una arteriografía en el cual se pone un catéter, donde está mi pluma, pueden ver, es el catéter, esa es la arteria de la carótida, que es la arteria principal de parte del cerebro, y esta va al lado izquierdo del cerebro, pero si nosotros cerramos o ponemos una presión alta, podemos ver que existe una comunicación entre el cerebro derecho y el cerebro, perdón, cerebro izquierdo y el cerebro derecho. Esta comunicación es funcional, depende de la presión que es de inyección o la, si se disminuye la presión de este lado se vuelve dominante en el flujo. Y eso pasa en todas las partes del cuerpo, con ciertas modificaciones. Esa es la parte, en la parte anterior del cerebro. En la parte de atrás, posterior del cerebro, tienes las comunicantes, que las llamamos comunicantes posteriores, porque están atrás del cerebro. Y estas comunicantes posteriores dan flujo otra vez al cerebro. Y esto es otra vez la anatomía funcional. Si derivamos eso un poquito más allá, el doctor Lajeunesse vino con un concepto moderno en el cual tenemos áreas funcionales, regiones funcionales. Imagínate un lugar donde tú puedes llegar a una ciudad, puedes llegar por el sur, puedes llegar por el norte, puedes por el este o el oeste. Bueno, en el sistema vascular podemos hacer algo similar, pero lo constante es porque cada quien es diferente. O sea, nosotros reconocemos a una persona, la cara es distinta. Yo reconozco a Rafael, es diferente que David. ¿Cómo lo sé? Porque la cara es diferente. Bueno, las arterias y el arreglo de las arterias también es único en cada individuo. Pero entonces necesitamos encontrar cosas comunes. Y las cosas comunes es los agujeros o los forámenes que existen en el hueso. Esos no cambian. Entonces puedo tener una arteria dominante que va de este sentido o del sentido opuesto. Si yo entiendo eso, puedo reconstruir cómo es la anatomía de un individuo. Con esta anatomía podemos entonces poder cambiar esa anatomía y, como decía, hacer el flujo de arriba para abajo, de abajo para arriba. Depende de lo que necesitamos hacer. Y como el doctor Ortiz nos enseñó, eso es muy importante cuando estamos tratando el stroke y la isquemia cerebral o de otras áreas. De esa anatomía funcional salieron los primeros reportes, que primero fue la anatomía funcional de la arteria más sencilla, que es la facial. Y después decimos, bueno, si entendemos cómo funciona, ¿cómo la utilizamos? Que esto es la anatomía funcional en problemas patológicos. Y de ahí vino el primer libro, que se llama las arterias cranofaciales y cervicales y cómo se relacionan unas a otras. Eso era un concepto nuevo, que no era nada más una anatomía descriptiva, pero una anatomía relativa a función, relativa a cómo está organizado el flujo en una persona viva, utilizando angiografía, utilizando esa nueva cosa que teníamos, que podíamos inyectar contraste y tomar películas, tomar muchas imágenes y poder
verlos como una, como un video. Este es el profesor Las Yonías, donde empezamos a escribir los libros hace muchos años, pero tuvimos una, de, más o menos en, nos tardaron como 14 años escribir todos estos libros, pero este es el primer grupo de libros que salieron, en el cual queríamos dar no nada más la anatomía funcional, pero tratamiento, y no nada más el tratamiento, pero ir en el cerebro, en la espina, pero al mismo tiempo ver la región cráneo cervical. ¿Y por qué usamos el término en inglés es surgical neuroangiography? En español es angiografía, neuroangiografía quirúrgica. Y la razón era porque estábamos utilizando cosas radiológicas, pero estábamos haciendo funciones quirúrgicas. Y si vamos a la etimología de las palabras, cirugía es sanar con tus manos y con instrumentos. Bueno, estábamos usando nuestras manos, estamos usando catéteres y guías, estamos usando instrumentos, neuro porque estábamos en el cerebro y en la región cráneo cervical, y angiografía porque usábamos la angiografía como una manera de ver, era lo que nos guiaba por dentro del cuerpo. De ese grupo de libros, Pierre era también profesor de anatomía, bueno, en aquel entonces los dos éramos asistentes de profesores, en aquel entonces no había computadoras como hoy en día, todo lo hacíamos a mano, y esta es la mesa en la que pusimos todo, poníamos todos los prints, o sea, de las radiografías, así hacíamos una foto, y de eso teníamos las imágenes que íbamos a utilizar para hacer el libro. Y se puede usted imaginar, teníamos 3,000 figuras en estos libros, y teníamos que tener en tu cabeza qué figura iba, a dónde, pero la pasaba muy bien. Pierre era una persona sumamente organizada, pero no hablábamos inglés bien. Pierre era francés, yo era mexicano, y estábamos escribiendo en inglés. Y una de las críticas más grandes del libro es que era difícil de entender, que pues hasta hoy en día todavía es difícil de entender, pero no es un libro de cocinar, es un libro de anatomía funcional y de enfermedades. Entonces, Pierre le pidió al doctor Terbruch que nos ayudara con el inglés. La única error es que Terbruch es de Holanda. Entonces, ahora tenías un francés, un mexicano y un holandés escribiendo en inglés. Pero logramos, al final de cuentas, hacer el libro más accesible, digamos. Y esta es la segunda edición que ya se logró hacer en un inglés más racional. Cuando yo empecé a hacer la caracterización, el profesor Lusenhoff en Washington acababa de reportar la utilización de estas bolitas de silicón que pueden ustedes ver aquí, de diferentes tamaños, pero el problema es cómo introducirlas en el cuerpo. El doctor Lusenhoff estaba haciendo una cirugía en la cual abría el cuello, abría la arteria carótida y utilizaban un catéter que se usaba, se llama el Foley catéter, que se utilizaba para la uretra, para sacar la orina, pero lo ponían ahí para poner esas pelotitas. Yo pensé que era una manera mucho más elegante si lo podemos hacer por vía femoral, o sea, con la técnica de Seldinger. Pero en aquel entonces no había nadie que quería manufacturar los catéteres porque creían que el riesgo era muy grande. Entonces conseguíamos tubo de Dow Corning o diferentes compañías y lo hacíamos todo a mano. Entonces este era un catéter de un lumen grande para permitir poner las partículas estas, y esta era la manera como lo guiamos para poder entrar las arterias que van al cerebro, o sea, el arco aórtico que sale del corazón, lograr cauterizar las carótidas, las vertebrales. Y teníamos, estas son las válvulas para que no te sangrara de atrás, pero tuvimos que hacer con un ¿cómo se dice? Drill, con un un drill que es para hacer agujeros grandes. Empezamos a transformar estas cosas que eran de... Hoy en día todo esto es plástico, todo esto es hecho para mucho mejor. Otra cosa que fue importante es cómo lograr llegar más lejos en la circulación. Entonces nosotros salimos con el concepto de este catéter que tenía el mismo diámetro interno, porque lo que se usa es el diámetro interno, pero necesitamos que fuera de diámetro más pequeño. Entonces lo hicimos, es el primer catéter de calibre
calibre que cambia. O sea, en la parte proximal era más fuerte para poder mover el catéter, poder avanzar el catéter, pero la parte que entraba la circulación que íbamos a tratar era más pequeña de vía externa, pero tenían el mismo calibre y era mucho más suave para que no dañara las arterias. Y de repente podíamos irnos hasta la base del cráneo, ir de la parte femoral a la base del cráneo y poder, por ejemplo, esta es una malformación arteriovenosa, esta es una fístula en la base del cuello, en la parte, imagínate, atrás de mi oreja, pero profundo. Por primera vez podíamos cateterizar arterias de ese calibre. Y entonces lo llamamos super selectivo. Fuimos de selectivo a super selectivo, aunque hoy en día things han cambiado. De aquí salieron otras cosas, como la guía que tenía un lumen que podíamos inyectar. Y esto ha sido un cambio tecnológico gigante. Hoy en día los catéteres son muy sofisticados, tienen digamos, una espina de metal, diferentes tipos de plásticos, diferentes tipos de coberturas. Es una revolución gigante. Lo mismo con las guías. Ven cómo las guías han cambiado y se utiliza hoy una superficie hidráulica que atrae líquido para que hacerlo. Es, imagina que le pones jabón para que pueda tener mucho menos fricción. Y esto es en 1993. Tenemos, ¿se acuerdan el círculo de Willis, la comunicante posterior? Este paciente tiene una fístula en la médula espinal cervical y empezamos a viajar por la carótida, fuimos por el círculo de Willis, logramos catetizar la arteria basilar, bajamos hasta la arteria espinal anterior y logramos entrar la fístula. Por primera vez conquistamos la circulación cerebral. Por primera vez podíamos entrar al cerebro y entrar y ir a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. Fue un cambio gigante. Luego, ¿qué poníamos ahí? ¿Qué sustancias? Esto era, por ejemplo, para lograr que si tu tubito tiene un agujero de este tamaño, pero yo necesito poner una sustancia de este tamaño para cerrar algo grande, utilizamos esponjas. Entonces, la esponja la mojas, la comprimes, haces una particulita de esponja y luego la inyectas. Cuando se pone en la sangre con líquido, se expande. Entonces, podíamos cerrar una unidad anatómica más grande que el tamaño de los catéteres. Luego, cómo ponerla también, empezamos a hacer como cartuchos de para poder meter muchas de estas partículas. El otro es utilizar una licuadora. Esto lo hicimos con la licuadora de mi esposa, que casi me mata porque obviamente destruimos la licuadora, quedó destruida, pero logramos hacer partículas de tamaños más pequeños para poderlas meter. Esto es como, en vez de meter las bolitas de silicona a mano una por una, logramos meterlas, digamos, 10 o más de un golpe. Y podíamos tomar una malformación como esta que ves en el cerebro, que tiene toda la sangre, el contraste se va a la malformación, y estas son las bolitas, y podíamos disminuir el flujo en estas malformaciones. Pero las partículas no eran buenas para cerrar una malformación, que es una unidad anatómica compleja, con muchos vasos sanguíneos chicos, grandes, y conexiones entre arterias y venas. Entonces, líquidos eran mucho mejor. Si tú quieres hacer una galleta y le pones pedacitos de migajón, pues no vas a hacerlo tan bien que si haces una mezcla líquida y dejas que la mezcla líquida se solidifique en esa estructura. Va a tomar la forma de la estructura mucho mejor. Entonces, líquidos era la manera de irse. Y el doctor Kerber introdujo el Pegaloca, isobutyl cyanoacrylate, mejor conocido como el Pegaloca. Y el Pegaloca lo poníamos en meter por vamos a un microcatéter súper pequeñito con un balón y una valvulita que permitía navegar, cerrar el flujo e inyectar el Pegaloca. Y esta es la fórmula del Pegaloca, que es en inglés Crazy Glue. Que se pueden imaginar bien, hoy en día la casa regulatoria sería muy difícil. Esto conseguimos
Tegaloca de la, del, ¿cómo se llama? De una tienda para hacer los primeros experimentos. Y esa es una primera paciente que logramos cerrar la malformación con este Tegaloca y con esta técnica. Este es el catéter de Kerber. A veces tenía, este es la válvula, pero esas válvulas no funcionaban como hoy en día. Entonces, a veces pasamos horas y horas y de repente llegabas al cerebro y el baloncito este y se inflaba, pero no funcionaba. Había que sacar todo y empezar de nuevo. Y luego pones otro y nos salía que en vez de hacer la inyección para donde queríamos, digamos, al norte, se iba para el sur y habíamos que sacar todo. Y eso nos llevó de silicón a látex. Látex tiene mucho mejor histerisis y flexibilidad. Y estos son los baloncitos que Debron introdujo, los trajo de Rusia. Y este es también con la aguja de mi esposa, que ella hace costuras increíbles. Logramos hacer un agujero en el látex y eso nos permitía hacer un baloncito mucho más flexible, más suave y mucho más efectivo. Funcionaba casi siempre. Hicimos varias iteraciones de eso, con detachables, no detachables, y podíamos poner también una guía para navegar a la derecha o a la izquierda. Y luego era cómo introducirlas. Entonces empezamos una forma muy sencilla para tratar de introducirlas a formas más complejas, que eran estas cámaras de inyección, donde empezamos presión con la jeringa, que nos permitía impulsar estas microcatéteres que los llamamos flow guided, o sea que navegaban por el flujo mismo de la sangre, y se vieron varios tipos de cámaras. Y esta es la catetización primera de las arterias que van a la parte más sensible del cerebro, que se llama los perforadores, que van al tálamo, que van a los ganglios basales, y logramos entrar de ahí y lograr cerrar malformaciones en esa área. El flow guided catheter, Kerber, otra vez, un tío genial, logró hacer que tomó un plástico más fuerte y un plástico mucho más suave, un silicón, y logró hacer este tipo de catéteres. Hoy en día hay una compañía que hace los catéteres, llegan y funcionan, lo llamamos mágico, y por Dios que es mágico este catéter. Podemos llegar a arterias súper pequeñitas. Esta es una malformación en el ventrículo del cerebro, y podemos lograr entrar a esas arteritas nada más, y podemos cerrarlas con Tegaloca. Aquí está otra vez otra arteria, y podemos curar malformaciones que antes eran incurables. Otra técnica que vino de Rusia, del doctor Servinienko, es estos baloncitos detachables. Y esto se hace a mano, o sea, con micro tijeras. Podemos ponerlos con una licra. Un licra es una liga para que cuando se desprende el balón, la liga cierre el balón y no se desinfle. Y esta es una fístula carótida cavernosa, que se acuerdan, les dije, fue la primera cosa que se trató con un pedazo de músculo. Este paciente tuvo un trauma en la carótida y un agujero, y ese agujero, esa es la carótida normal, ese es el agujero y ese es el drenaje hacia el ojo. Y ponemos un baloncito que se pone aquí, el baloncito entra en el agujero, se infla, cierra el agujero, y de aquí, ese es el resultado a las 3 semanas, el resultado es espectacular. Y no hay nada hoy en el día que se pueda hacer mejor que esto para tratar esta enfermedad. Baloncitos también avanzaron y ahora más sofisticados, tenían válvulas más efectivas de diferentes diseños y diferentes tipos de desprendimiento. También necesitamos utilizar un material DMSO Base, era un material para poder reemplazar el espacio muerto, para poder llenar los baloncitos con algo para que no se desinflen, y entonces podíamos hacer este tipo de sustancias. Servinienko nos enseñó que podíamos también tratar aneurismas. Entonces llegó un momento en que estábamos tratando aneurismas, como es un aneurisma cerebral, y ponemos un baloncito, podemos cerrarlo. Pero hoy en día eso ha cambiado, les decía cómo. Otra cosa que hicimos también es cambiar los catéteres de doble lumen y hacerlo, en vez de hacer un lumen de ese tamaño y un lumen de ese tamaño, los líquidos pasan por cualquier forma, pero las guías y los
y los balones y eso, necesitaba una cosa circunferencial. Entonces logramos aumentar el diámetro interno sin afectar el diámetro externo. De ahí hay toda una explosión tecnológica de diferentes catéteres con diferentes balones para muchísimas aplicaciones. Y ojalá cuando algunos de ustedes se vuelvan médicos, avancen esto todavía más. Y esos son, no los quiero aburrir mucho, pero son como la tecnología ha avanzado de una manera increíble, que vamos a tratar problemas como ese, que es toda la mandíbula está mal formada, y podemos entrar con este tipo de baloncitos y podemos cerrar con una inyección, podemos llenar completamente la anatomía patológica y logramos este tipo de resultados. También empezamos a tratar pacientes que estamos diagnosticando en útero. Esta es una señora embarazada en la semana 28 y esta es una malformación en la mitad del cerebro que se llama una malformación de la vena de Galen. Y en 1997 describimos un acceso al cerebro por vía umbilical, porque el problema de estos niños es entrar en su cuerpo y luego tienes que irte de aquí al cerebro. Y logramos llegar por vía umbilical, logramos meter un catéter a la carótida y por esa un tercer catéter que llega al cerebro para cerrar la fístula. Estos niños se mueren de insuficiencia cardíaca. Entonces hay que operarlos en el periodo de neonatal. Y es muy, muy difícil. Niñitos muy enfermos, muy chiquitos, de 2.5 kilos, 3.5 kilos, algo así. Entonces esta técnica cambió, revolucionó cómo se trataban estos niños. Hoy en día ya estamos muy sofisticados, podemos cateterizar las dos arterias umbilicales y la vena umbilical. Esto nos da acceso al cuerpo, podemos dejar esto por una semana y tratar al paciente y lograr un tratamiento como este. Es un paciente que estaba muriendo de insuficiencia cardíaca y logramos curarlo. Y empezamos por vía umbilical para sacarlo de la congestión cardíaca y luego a la edad de 18 meses, 20 meses, varios tratamientos más, logramos curar a este paciente. Y esta niña, hoy en día, esta niña es un asistente de médico neuroquirúrgico que nos da muchísimo orgullo, pero logró tener una vida normal. Estos niños todos se morían. En 2011 reportamos que podemos controlar, salvar esos niños en casi 80% de los casos y cerrar la malformación. Este es un artículo con Rafa, estaba conmigo, de socio conmigo, y reportamos este resultado de los niños antes, como le digo, se morían, pero logramos cambiar cómo pasaba. Aquí se nos murió nomás uno, pero nosotros lo logramos salvar. La otra cosa es que también estaban desde el punto neurológico y cómo si logramos tener o normales o con un déficit muy pequeño que no les alteró su calidad de vida en casi 80% de los pacientes. Y más recientemente, en 2018, hicimos una serie más grande de otro tipo de malformaciones de este tipo. Y este es un ejemplo de algo que era incurable antes y veces después del tratamiento. Entonces, hemos cambiado muchísimo la vida y lo que se llama la historia natural de estas enfermedades. En la vía transvenosa es importante porque hasta ahorita lo que les enseñé, todo era yendo por las arterias. Imagínense yendo por las calles y las avenidas, pero hay otra manera. Y la otra manera es venir por el vía transvenosa. Imagínense en una ciudad venir por el desagüe. Por el desagüe se puede llegar a todos lados, es muy importante. Entonces, la vía venosa, el primer reporte que pusimos en 1980 era para una fístula carótida cavernosa y luego para una vena de Galen. Pero actually, el primero que hizo fue el doctor Halbach, pero pudimos llegar por vía de la vena femoral, hice por la vena cava inferior, pasar por la parte derecha del corazón, por la vena cava superior, por la vena yugular, luego por los senos transversos y sigmoideos, y logramos entrar a la arteria y poner un resortito y cerrar la malformación y lograr una cura de este tipo de problemas. Esta es la malformación que se ve en la vena de Galen en resonancia magnética. Esta es a las 3 semanas de la oclusión
y este es a los 3 meses y este es al año, desaparece la cosa. Otra vez revolucionaria. No los quiero aburrir mucho porque tenemos otros 15, 20 minutos, pero les voy a enseñar un vídeo de esta niñita que la tratamos al día 2 de recién nacida. La sacamos de su congestión cardíaca. Estaba muy bien, pero llegó un punto que no teníamos acceso a sus arterias femorales. Y este es el angiograma que nos demuestra que hay un poquito de malformación que queda y es difícil llegar acá. Estos son arterias perforantes. Entonces utilizamos una nueva técnica que es por vía transvenosa y logramos entrar al seno y lograr a la vena de Galén. Voy a mover esto de aquí porque no puedo ver. Ok, y entramos con una varios catéteres y logramos hacer unas resortitos, y después de los resortitos ponemos un material líquido, y ese material líquido nos permite lograr una cura. Entonces estamos combinando la vía arterial con la vía venosa para lograr mejores resultados. Y este es el niño que logramos curarlo a la edad de 8 años. Y esta es la parte venosa. Otro cambio gigante en las malformaciones es también por vía venosa. Eso es similar, perdón, lo debía de haber acortado un poquito, pero no quiero aburrirlos. Ok, esta es otra cosa, esta es la doctora Stasi de Ankara, en Turquía, que me dio estas fotos, donde tenemos una malformación del cerebro y ella utiliza acceso múltiple, o sea, cierra con el pegaloca una parte de la malformación, pero pone aquí hasta 3 catéteres con baloncitos y logra un tratamiento fantástico y logra cerrar esta malformación de una forma espectacular. Son malformaciones arteriovenosas. Hoy en día estamos llegando más y más a poder curarlas. ¿Qué veo yo en el futuro? Cuando ustedes se vuelvan médicos, la vía transvenosa, la vía endovascular con radiocirugía, materiales bioactivos, materiales y la utilización de la endoscopía, de la fluoroscopía de tridimensional o cuatrodimensional, que es tridimensional con tiempo, y la utilidad de catéteres que se pueden balear y mover. Les voy a enseñar ya ejemplo. Ya estamos empezando a hacer varias de estas cosas hoy en día. Mi hija me regaló esta foto y me dice: papá, ¿por qué estás usando pegaloca y cosas así? Hay materiales de naturales que hacen unión. Entonces esto lo introduzco a ustedes para que cuando ustedes se metan en este ramo, en este campo, investiguen la utilización de la multitud de materiales que existen en la naturaleza para lograr hacer adiciones. El GDC lo hizo, este fue el primer grupo GDC en 1990 que logramos la aprobación en el FDA. Estos son los dos inventores, el doctor Guglielmi y Ivan Zapetka. Hay una cantidad hoy en día de mecanismos para detachar diferentes cosas que no tenemos el tiempo, pero este estudio es muy importante porque fue la primera randomización donde se compara la neurocirugía de poner un clip, como se pone acá, abriendo la cabeza, contra no abrir la cabeza y lograr hacerlo endovascular. Y logramos tener pacientes con aneurismas sumamente pequeños en lugares muy críticos del cerebro y logramos cerrarlos. Podemos tratar también el vasoespasmo con baloncitos y estamos ahora combinando los resortes desechables con baloncitos, con medicinas para lograr tratar las enfermedades. Y de ahí empezaron los resortes con diferentes diseños para diferentes anatomías, y este es un tipo de tridimensional, y logramos cerrar aneurismas muy difíciles, y luego de ahí vienen cosas, las diferentes complejidad de los resortitos, hacerlos de diferentes estándar, suave y súper suave, y luego poder hacer metales que se pueden inyectar como líquidos, y luego transformar las partes de la superficie, poner materiales bioactivos o materiales expandibles. Esto es hidrofílico,
que es agua, entonces se expande cuando se pone en contacto con sangre. Esta es como está colapsada, y esta es después de que se pone en contacto con líquidos, se expande logrando un volumen más alto. Y este es un ejemplo de un aneurisma traumático, donde ponemos un resortito, se expande y cierra el aneurisma. Estas cosas antes no se podían hacer. El doctor Moret hizo una técnica en la cual se utiliza un catéter, un resorte y un balón para prevenir que se salga. Y de ahí vinieron otros baloncitos que hay de diferentes diseños, dependiendo de la anatomía que se trata de tratar. Es un paciente en real, en el cual ponemos un baloncito para saber dónde la carótida está. El paciente tiene varios aneurismas y podemos cerrar esos aneurismas y reconstruir la pared de la arteria. Con stent, hay diferentes tipos. Este es el primer stent que se usó en el cerebro y se utilizó, por ejemplo, aquí el problema es cómo cerrar ese aneurisma que no tiene cuello o no tiene buen lugar donde los coils se puedan quedar. Utilizando lo que se llama un J, en ambos lados, podemos lograr reconstruir la arteria, poner los coils y lograr cerrar el aneurisma. De ahí vienen otros diseños de diferentes tipos de stents o de coberturas con diferente metal, y esto nos va a permitir desviar el flujo de la sangre, y hay varios flow diverters, y nos permiten hacer tratamientos de enfermedades que antes no se podían tratar, como este aneurisma gigante, y poniendo uno de estos que se llama pipeline, podemos lograr este tipo de resultados, y esta es la reconstrucción de la pared del aneurisma. De ahí vino la siguiente propuesta, es hacer resortitos, de los resortitos a los stents, a lograr hacer, imagínate, un balón hecho de nitenol. Nitenol es un metal elástico que es sensible al calor. Entonces tú puedes hacer esto y lo haces a una temperatura, y luego en frío lo puedes estirar para que se haga más pequeñito, y de ahí meter en un catéter, y cuando se expande en la temperatura del cuerpo, recupera su forma original. Y hay varios diseños que existen hoy en día de este tipo de tecnología, y estamos llegando a una nueva era donde ahora estas todavía están experimentales, diferentes tipos de tejidos, diferentes de cómo se teje el metal. Y hoy en día este es otro tipo de cosas que se puede poner en el cuello, que es que imagínate como esto permite, no importa el tipo de cuello, el tamaño de cuello, esto permite poner esto en la entrada del aneurisma y empacarlo con coils y poder cerrar estos aneurismas. Este es otro ejemplo. Líquidos, empezaron a líquidos a cerrar ciertos aneurismas. Es complicado. Hoy en día líquidos no son populares porque tenemos cosas mecánicas que funcionan mejor. Esta muchachita tuvo una fístula carótida cavernosa, se desinfló el balón, hizo un aneurisma acá, tenía otro aneurisma en esta área, y ella me recuerda el avance que hemos tenido en tecnología, porque aquí tenemos un stent y coils para componer el lado izquierdo, y este se componemos el lado izquierdo. El lado izquierdo nos permite hacer flujo al lado derecho, y tratamos el lado derecho con Onyx, y de aquí nos vamos a esto, pero como digo, hoy en día se haría otra técnica. El uso de líquidos, como digo, estamos tratando un nuevo diseño, que es una cosa que detiene el líquido dentro del aneurisma, o tener un stent para poder cubrir el cuello del aneurisma, inyectar el líquido, desinflar el stent, sacarlo y lograr reconstruir la arteria sin dejar nada en la arteria. Y estamos haciendo ahorita, por ejemplo, este aneurisma no tiene cuello, se llama displástico, y podemos inflar el stent, logramos cerrar el aneurisma y preservar la arteria. Ok, ¿qué vemos para el futuro? Intrasaculares con ocluyendo el cuello. Hay unas esponjas que tienen memoria,
He visto una cosa que del 3D se hace la forma del aneurisma y se hace una esponja con memoria para lograr cerrar los líquidos, y lo que llamamos el device que contiene los líquidos y catéteres ciegos. Vamos a entrar a stroke, pero stroke me lo voy a saltar porque Rafa dio una charla mucho mejor de lo que yo les voy a dar aquí. Entonces vamos a saltar para no quedarnos mucho tiempo. Ok, esto me está diciendo que tenemos que parar para dejarles la oportunidad de hacer unas preguntas. Entonces voy a parar en este momento y vamos a abrir esto para preguntas. Creo que tenemos 12 preguntas en el chat box. Bueno, Dr. Bernstein, muchas gracias por la presentación, obviamente magnífico, y enseña un poco del trabajo que usted ha hecho a través de los años. Una pregunta importante aquí es, usted obviamente ha demostrado muchísima creatividad, muchísima inquietud intelectual, siempre queriendo aprender más, y ha podido unir eso con su habilidad para y conocimiento de anatomía y su pasión por cuidar pacientes. ¿Eso es algo que es innato? ¿Eso es algo que viene de usted? ¿Eso es algo que ha aprendido a través de los años, que tuvo algún mentor, vio a alguien que le siguió los pasos? ¿Cómo se llega a ser como usted? Me gustan las preguntas fáciles, sin complejidad. Si uno tiene la fortuna de haber nacido alto, poder saltar y ser un jugador espectacular de básquetbol y no lo aprovechas, eso es un error. Pero siempre hay mentores en la vida de uno. Yo te digo, lo que me influenció muchísimo entrar en esto fue cuando mi papá, cuando yo tenía 11 años, mi papá tuvo una hemorragia gastrointestinal, y yo me sentí completamente incapacitado de ayudarlo de ninguna manera. Entonces dije, quiero ser médico. Entonces fue la primera cosa que me influenció. Cuando estaba creciendo, el hermano grande de mi mejor amigo estaba yendo a la escuela de medicina. Entonces yo me metí a ver cómo estaban estudiando. Tenían ellos un esqueleto para estudiar la anatomía. Entonces, cuando uno es chiquito, ves un esqueleto, se asusta uno, pero no me asusté. Al contrario, me metí y no sabía cómo estaban hablando de los diferentes huesitos y esto y el otro. Y les dije, oye, ¿me enseñas? Entonces, Pablo, que era el hermano de mi mejor amigo, fue muy influencial en mí de que quería yo aprender la anatomía. Y me hacía preguntas y me decía, ¿cuántos huesitos tienes en la mano? ¿Y cómo se llaman? De ahí luego entonces llegaron otras personas. Yo quería ser cirujano, pero estaba casado con mi esposa. Ya llevo, vamos para los 50 años. Entonces ella me dice, tú eres tan compulsivo que si tú te vas de cirugía, yo me divorcio. Entonces le dije, no, me voy a radiología. Porque yo ya había visto por primera vez, por un radiólogo, el catéter que se metía en la arteria renal. Entonces yo dije, si puedes meter el catéter ahí para inyectar el contraste, ¿por qué no puedo meter medicina? Entonces él fue una figura muy importante. Entonces dije, me voy de radiólogo. Y ya cuando me metí en radiología, hubieron personas como el profesor Ransomov, que me dio muchísimo apoyo. En lo que quiero decir es de que la oportunidad está ahí. Busca la oportunidad. Abre tus ojos, abre tu mente. Esas oportunidades te van a dar la posibilidad de no tengas miedo a dejar que tus ideas florezcan. Escucha, aprende. Y eso creo que son secretos que todos nosotros podemos derivar beneficio. De todos sus logros, ¿qué lo hace más orgulloso? Lo que hemos hecho por estos niñitos que se morían antes todos. Hasta hoy en día se me enchina el cuerpo hablando de ellos. Pero es tan fantástico cuando vas con y Rafa, tú estuviste conmigo cuántas veces, que hacíamos 5 o 6 operaciones en los primeros 2 años de vida. Los papás, toda su vida cambió, y de repente vas y les dices, aquí está tu hijo, está curado, está normal. No hay nada que te pueda dar más satisfacción. So, ustedes, cualquiera de ustedes que quieran ser médicos, es la mejor carrera del mundo. Hay un poquito de ciencia
hay un poquito de humanidad, hay un poquito de técnica, hay un poquito de todo. So, yo no, y lo mejor es que tu remuneración es emocional. Y desde el punto de vista económico, en cualquier sociedad, un médico siempre le va bien, guerra, paz, COVID, no COVID, todo eso. So, medicina para mí es la especialidad más bonita. Bueno, son un poquito vías porque pues, me gusta la medicina, pero en verdad creo que hay mucha oportunidad. Ok. Nada, estamos terminando ya aquí. Ha tenido muchísimas felicitaciones del grupo. Están muy impresionados con su presentación y su contribución. ¿Algunas últimas palabras de aliento para los jóvenes? Aliento es que ojalá yo tuviera su edad y mis conocimientos. No, no, no dejen que nadie les diga que la medicina es fácil. Hay que ser dedicado. Si quieres ser un buen médico, es dedicación, es constante, tienes que leer, tienes que estar al tanto, pero es muy, muy satisfactorio. Okay. Bueno, profesor Bernstein, muchísimas gracias, un honor. Gracias, y gracias por participar con nosotros. Gracias. Gracias a todos por escuchar. Bye. Bye. Bueno, y para el grupo, esto concluye nuestras presentaciones de la mañana. Como saben ya, mañana tenemos nuestra próxima sesión, que será a las 9 de la mañana, mañana jueves 9 de la mañana, hora de Nueva York. Y bueno, que tengan un buen día y nos vemos pronto.